Bale, ba, ezkerrik asko dana, eta, bueno, beti plazera da, eta beste hogar bat ematearen, hori norbaitek gero euskaraz parte hartu alba badu, osa nahi baldin badu, ba, itzulia aldut. Itz egiten baduzu euskaraz, nik, txatea, nik txatean idatziko dut gaztelaniaz, txatean euskaraz botatzen baduzu, nik itzuliko dut, e, bueno, pequeño apunte, por si alguien kere en euskera en el debate. Estoy afónica, por cierto, demasiadas intervenciones en público, espero que se me escuche bien con esta voz de Epi que me traigo, Y bueno, así como pequeña contextualización, pues como que eh, creo que cada año es recurrente en estas jornadas prestar atención a la reproducción asistida porque es una de las principales vías, es, bueno, es de hecho la principal vía que tenemos las, las amachos bollo eh, para reproducirnos o la más empleada o normalizada ahora mismo, otros años nos hemos centrado más en problematizar la industria ¿no? privada eh, de la reproducción, el negocio de la fertilidad o nos hemos preocupado pues, por cómo, eh, qué barreras hay eh, de cara a formas más autogestionadas ¿no? de, de, de procrear, etc. ¿no? Eh, y en este caso, este año, hemos decidido centrarnos en, la, en qué pasa en la, en la sanidad pública porque bueno, pues tenemos casos cercanos en los que eh, las mujeres se encuentran, la, bueno, las mujeres u, u otras identidades que quieren acceder a una inseminación o a un in vitro se encuentran pues, con que son excluidas pues, por una serie de criterios bastante universales ¿no? en, en el Estado español. Eh, Nosotras, tanto Historia como yo, estamos en Euskal Herria y la realidad, la realidad que conocemos bien es la de Osakidetza, pero por lo que tengo entendido, pues bueno, es bastante eh, homogénea, o sea, como que cambian los criterios de hasta que a partir de qué año ya no puedes o, o cuál es el índice de masa corporal máximo, pero fundamentalmente, ¿no? luego Marta Busquets nos confirmará, como que hay dos criterios de exclusión eh, muy, muy generalizados que son por edad y por, y por peso. ¿no? Entonces, por una parte, pues una cuestión a discutir es si nos parece razonable. Eh, bien argumentado o nos parece estigmatizante, culpabilizador, excluyente, discriminatorio el hecho de, ¿no? de dejar fuera sistemáticamente a las mujeres en base a la edad o el peso. Ese sería como un elemento, y otro elemento sería que discursos y actitudes afloran, ¿no? Es decir, eh, no sé si me estoy explicando, pero una cosa es el decir, eh, vale, eh, podemos asumir que hay que poner en algún lado el límite, pero luego además la cosa está que en el discurso médico aparece un montón la gordofobia y aparece un montón la culpabilización por, por edad, y que, y que bueno, pues que igual hay que trabajar tanto los criterios en sí como las actitudes y, la, y cómo se retroalimentan, ¿no? Bueno, no sé, esa es como, como lo que me venía como para ubicar el tema. Y bueno, sobre el tema de la exclusión por edad, quería recomendar dos libros, eh, el de Silviana Silvia Anclares, Quien quiere ser madre, y el de Noemí López Trujillo, El vientre vacío. ¿no? El de Silviana Anclares es un libro de autoficción, vamos a decir, una novela de autoficción, y el de Noemí López Trujillo es un, un libro periodístico, pero como que coinciden un poco en señalar pues, la, la paradoja, de un sistema que nos lleva a reproducirnos cada vez más tarde, pero que al mismo tiempo nos culpabiliza a las mujeres de ese retraso de la, de la maternidad biológica. ¿no? Y en el caso de la gordofobia, pues bueno, contaros que yo es un tema que, que conocí a través de un artículo que, que publicó eh, una compañera en Pícara, eh, una compañera con identidades múltiples, <laughs> y, y, y bueno, pues como que contaba esta situación en primera persona. Y bueno, pues claro, es que es, es algo nuevo para nosotras y es algo nuevo para muchas eh, 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 compañeras pues que llegan a la unidad de reproducción asistida y ahí las pesan y les dicen o adelgazas o, o no te inseminamos, ¿no? Pues con, con, la, con la humillación y el agravio que eso, que eso supone para, para la mayoría. Entonces, bueno, sobre esto también estoy terminando un reportaje para la revista Arguía, que tal vez se publique, bueno, en Arguía se va a publicar seguro en enero y tal vez luego aparezcan en algún medio en castellano. Y, y bueno, pues esos son como los recursos que están ya ahí o que van a estar próximamente. Eh, os dejo por el chat el, el artículo de Picara que, que mencionaba. Y dicho lo cual, hoy tenemos a, a tres eh, ponentes o, bueno, o con, con tertulias, si queréis. Eh, son Natalia Pérez Burgos, Nati Penadas. Izza Ramona y Marta Busquets Gallego. ¿no? Entonces, bueno, pues hemos invitado a, a Nati eh, porque por su experiencia eh, eh, pues de maternidad en proyecto, bueno, bollo, maternidad entre Nati, que es una compi eh, bisexual, y, y su pareja, que es una persona no binaria, eh, bueno, pues en su caso se da el tema de la edad. Y en el caso de Dichaso, pues el tema de exclusión por, por no entrar dentro del IMC considerado adecuado, ¿no? Por Osaquidecha. Por, o sea, y, y luego, pues, también hemos invitado a Marca a Marta Busquets, eh, que es abogada especializada en en maternidad y activista también en este campo, pues para, para contextualizar. Aún así, no, quería, no quiero crear una dicotomía en la que Nati y Chaso hablan de su experiencia personal y Marta de su conocimiento experto, sino que la idea es que todas tenemos discurso y todas tenemos vivencia. ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí aprenderemos juntas y, y dialogaremos. Entonces, bueno, voy a ir dando paso a una a una, las presento de forma más ampliada, eh, charlamos un poco y luego pues abrimos a, al resto de participantes. Entonces, bueno, empezamos por Nati, que es hija única de madre soltera, joven y discapacitada, nacida en Argentina durante la dictadura. Es guitarrista, letrista y cantante de Penadas por la Ley, un grupo de punk muy recomendable. Fundadora de Koala Studios y Koala Rabioso, y, que es una marca de, de moda no binaria. Y mamá, perdón, Koala Rabioso barra baja GS y mamá orgullosísima de Edu. Y se define como bisexual cis. Entonces, bueno, bienvenida a Nati, gracias por acompañarnos y la primera pregunta sería eso, que nos cuentes un poco tu experiencia y tu discurso como persona que no ha podido acceder a la sanidad pública para inseminarse y que ha tenido que, bueno, para, o para hacer la in, la in vitro que habéis elegido y que, y que ha tenido que eh, gastar mucho dinero, ¿no?, en este proceso, básicamente. Bueno, eh, Aracha John, un placer, bueno, que habéis contado, que contéis conmigo y, bueno, estar con vosotras, con vosotras hoy. Sí, en nuestro caso eh, es un poco viene un poco a colación de lo que decías antes, ¿no? que, que luego nos culpabilizan cuando es tarde, porque a mí lo que me pasó fue eso, que ya tenía 42 años y, y hablando con, con Alba, mi pareja que es 11 años menor, me dice, habíamos hablado de, de tener criaturas y, y ya, bueno, la, la que a mí yo sabía que me, me apetecía gestar de, de toda la vida. Ya tienes una edad, o sea, hay que, hay que verlo. Y claro, a esa edad ya estábamos totalmente fuera de aquí De hecho, por completo, la única opción era era una clínica privada. Y fue lo que hicimos para una primera cita a ver qué pasaba. Porque la idea es, era que yo me insemine, pero al final le hicieron un poco. Miraron la reserva ovárica, mi reserva ovárica estaba súper baja. Y hicieron una a alba y vieron que estaba súper alta. Y dijeron, pues al final, pues, os recomendamos el método ropa que, bueno, además tiene esto que es bonito y tal. Y bueno, pues al final, pues fueron 20.000 euros de intentos. Sí, sí, <laughs> sí, porque al principio parece que no, pero entre que estimulan a Alba que no le hacía falta, le quitaron un montón de cosas. Bueno, en fin, luego tuve que hacer tres intentos porque no iban bien al principio. Luego me tuvieron que hacer un estudio para ver qué pasaba. Hay una cosa que se llama ventana de la fertilidad que yo tenía desplazada y por eso no iba bien y que le pasa a un, a un 5% de, de las personas gestantes, por lo visto, pero yo soy una de ese 5%, y una vez se ajustó esa ventana, pues al tercer intento me quedé embarazada. Y, y bueno, es eso, yo ahora hablo, tengo muchas amigas que también tienen, bueno, en este caso digo amigas porque son mujeres, que tienen ganas de, de ser mamás y que pasa eso, que están en mi quinta, yo ahora ya tengo 46 años, al final logré ser mamá con 45. Y, y claro, a esa edad es mucho más complicado además, ¿no? Quedarse embarazado, aunque sea una persona así, vamos. Entonces, bueno, yo creo que, que tendría que ser, primero que tendría que haber mucha más información sobre lo que puedes hacer, las herramientas que tienes, y, y luego si, si decides ser tener una criatura después de los 40, porque la cosa empieza a cambiar, yo creo, a partir de los 35, 36, ¿no? Que me parece súper pronto. Pues después de los 40 es súper válido, estamos, eh, bueno, cada caso es único, pero yo creo que vivimos bastante mejor que otras generaciones de nuestras abuelas, por ejemplo, que estaban bastante más, trabajando más y tenían peor peor estado físico, quizás, y, y ahora a los 45 igual estás bien para poder, ¿sabes? Eh, sacar adelante un embarazo, o a los 45 o a los 50, no lo sé, depende de cada persona y cómo lo esté transitando. Entonces, eh, nuestra experiencia fue esa, a mí sí que me gustaría que, que la gente que venga detrás pues, pudiera acceder a, a tanto a la inseminación como incluso al método ropa si le apetece por la causa que sea. Eh, de una manera, o sea, el método de ropa de la seguridad social directamente no lo cubre. Y habrá personas que, más allá de la edad, eh, puede ser que tengan una reserva ovárica baja, puede ser también. Entonces, bueno, no sé si creo que ahí eh, hay un camino por recorrer y una lucha por, por llevar adelante. Sí, sobre el método de ropa, bueno, me interesa mucho luego la, la opinión de Marta, ¿no? Pero yo encuentro que. Eh, Vamos a ver, como muchas veces en entornos bollo, cuando hablamos del método de ropa es un poco bajo la narrativa de que, de que la industria privada, la reproducción asistida, lo está, lo está usando como una promesa, ¿no? como, como la panacea para las boyeras y, claro, y nos venden como pues, un producto que es más caro, más invasivo y que, y que se basa en la idea del vínculo biológico. ¿no? O sea, como es la manera, bueno, ya sabéis, no pues una gesta los, los, los óvulos de la otra y de esa forma las dos somos madres de verdad cuando en las maternidades bollo pues se caracterizan por, o maternidades queer, eh, por poner en cuestión la centralidad del, del vínculo biológico. ¿no? Entonces sí que es cierto eso, como que nos quedamos muy ahí, pero también es cierto que cuando en una pareja las dos tienen eh, útero y, y óvulos y ovarios, pues como el método de ropa es un recurso interesante. Pues que de pronto, no te, o sea, ¿por qué, no lo, ¿por qué no iba a estar en la cartilla si sí, sí que están las in vitros, ¿no? Como, bueno, no sé, luego se lo plantearé a, a Marta, pero me vienen un montón de casos que, que invisibilizamos cuando hablamos del método de ropa, pues como pueden ser pues, por racialidad, por enfermedades, por, bueno, X, ¿no? Eh, y te, te quería preguntar, el tema de la edad, ¿tú cómo lo viviste? O sea, lo de que la, la, eh, el límite, por ejemplo, en nuestra quideza sea 39 años. Eh, teniendo en cuenta ¿no? pues que los ritmos biológicos y los sociales se han desacoplado completamente ¿no? y, que, y que el Estado pues, tiene que ver en esto y el capitalismo y tal. ¿Tú esa, esa, esa criba te parece algo cuestionable o la asumiste y entiendes que, que si alguien decide ser madre después de los 40, el Estado no se tiene que hacer cargo o cómo, cómo, qué opinas? A ver, yo personalmente la asumí porque no era una batalla que me interesara en ese momento, pero creo que es algo que tiene que cambiar claramente. Eh, que habría que evaluar cada caso, cada caso es único y habría que, que verlo y, y ver las condiciones que tiene esa persona en concreto en ese momento y, y si está bien para poder hacerlo, pues tirar para adelante. Y también va un poco de la mano de, del método ropa o de la algodonación, ¿no? A veces pasa que, que las personas de más de cuarenta y pico o X lo que, lo que reciben es algodonación directamente, entonces... Yo creo que todo esto tendría que estar cubierto en la seguridad social, porque a día de hoy solo se puede hacer por la privada y evidentemente no todo el mundo se puede permitir esos, esos números. Yo los digo así fríamente, pero nosotros al final sacamos un pedimos un préstamo y como estábamos en la pandemia, pues lo íbamos pagando porque gastábamos poco, pero si igual nos lo dices antes de empezar, te digo, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? ¿Cómo me voy a poner yo aquí a gastar 20.000 euros, que soy working class? Tú pasas con una vez en el baile, bailas y estás con todo eso. Es un momento muy emocional también, ¿no? Estás hasta arriba de hormonas porque te ponen hasta arriba de hormonas para todo esto, no sé. Eh, yo creo que, que todo el mundo podría poder acceder a esto y, y bueno, y realmente creo que, que es una lucha que hay que librar y, y, que, y espero que lo consigamos para las personas que vienen detrás. Y también te quería preguntar, porque bueno, estamos hablando primero del acceso a la maternidad, ¿no? A través de la reproducción asistida, pero luego está el embarazo. Quería preguntarte si has recibido mensajes culpabilizadores por el hecho de embarcarte en un embarazo con más de 40 años. No, eh, desde. O sea, aquí de hecho no. Quizás desde colegas cercanos, incluso sí, porque decía ¡guau, pero qué me cuentas! O sea, cuando les contaba que me estaba queriendo quedar embarazada, así que lo veían como más, estás loca, que me dices, pero mira la edad que tienes y tal. Bueno, la verdad es que por suerte soy una persona bastante que voy a mi bola y, y, y aunque sea gente que quiero mucho, muchas veces me resbala, porque cuando se me mete una idea en la cabeza voy a por ello. Pero sí, sí que está un poco <coughs> socialmente, yo creo también eh, hay mucho prejuicio, ¿no? Y sí. luego en el, en el embarazo eres un embarazo de riesgo desde después de los 40. Y por ejemplo a la hora de la inducción... Las personas que pasamos los 40 años nos inducen una semana antes, ¿no? A mí me indujeron a la 40 más 1 y yo creo que el UR hubiese nacido. O sea, el parto al final eh, se empezó a complicar a partir de la inducción, ¿no? Que el UR no quería salir y ahí fuimos por una cosa, luego por otra, al final terminamos con ventosa, casi acabamos esa área. Bueno, yo creo que si hubiésemos esperado un poco más, quizás hubiese salido por su cuenta una semana más tarde y no pasaba nada. Si sí, es verdad que yo lo comenté y me dijeron si quieres hacer un escrito para pedir una semana, lo puedes hacer. Pero en ese momento estaba tan, no sé, emocional o lo que sea, que digo, mira, si esto es así, será por algo, alguien habrá estudiado para esto, me fié por completo. Y, y realmente luego pensándolo en frío, digo, igual hubiese esperado y, y el urbú se salió cuando quería porque estaba claro que ese día no quería salir, lo hemos digamos, desalojado. <laughs> Sí, ahí también está el tema de la rigidez de los protocolos, ¿no? Es como, no, pues por edad con 40 el parto se hace, se plantea de la siguiente manera o por peso en vez de ver pues, cómo está esta persona. Vale, y bueno, un poco lo que decía, ¿no? Que lo que hace la, este privado en eh, la pública es que nos lleva a la privada. En el caso de las bolleras, pues al final, eso, que hemos, eh, me acordaba de una palabra que aprendí haciendo un reportaje sobre reproducción asistida que es entrampamiento, ¿no? Un poco lo que decías tú de que entras en el baile... Con hasta arriba de hormonas y te vas entrampando, ¿no? Y como al final las, las bolleras nos estamos viendo pues en procesos muy, muy dolorosos, desgastantes, económicamente, corporalmente, emocionalmente, y además que generan eh, un lucro, ¿no? Pues eh, para, para la industria. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre cómo sobre tu análisis crítico de, de lo que pasa en la, en la privada. y no sé. no sé, yo creo que a mí me pareció increíble, aparte, <coughs> perdón, estaba todo el tiempo... Hasta arriba en la clínica, yo digo, haciendo una media de lo que se gasta aquí la gente, porque luego viendo casos, o sea, 20.000 casi es poco, o sea, la gente se deja muchísimo, muchísimo dinero en eso. Me parece increíble que se permita eso de cierta manera, o que luego tú no puedas comprar semen por tu cuenta e inseminarte en casa, un montón de cosas que no puedes hacer, que nosotros averiguamos de todo para poder hacer. Y, y luego también el tema de, de, de la parte de la medicación, ¿no? A mitad de tratamiento. <coughs> la una de la medicación que ya estaba tomando, que también lo toman las mujeres trans, pasó de costar 2 euros a costar 20 euros y de que vengan 2 miligramos en la caja a que venga uno Y no solo eso, sino que además había desabastecimiento. Claro, se dieron cuenta que este medicamento se utilizaba para represión asistida y para mujeres trans y se les fue la olla. Y tuve que ir con, un, me acuerdo, con un permiso, con una receta de Francia que me dio la clínica a comprar pastillas a Francia porque ahí todavía no habían aumentado de precio en medio de la pandemia en plan de stranjis que no me paren en la muga, no sé, fue como me sentía como si estuviera traficando con drogas cuando realmente era una medicación que en ese momento necesitaba y que aquí no sé cómo realmente se permite que aumente un 100%, sería un 200 porque quitaron la mitad de, la, de lo del gramaje que traían las cajas, entonces me parece que pff, son unos cócteles que muy difíciles de, de, de gestionar en ese momento, ¿no? Porque no sé cómo será el resto de casos, pero nosotras hemos estado muy solas en todo este proceso, <coughs> muy emocionales y al final tiras, 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 tiras y luego cuando miras para atrás dices, juega, mira lo que, todo lo que he hecho, ¿no? A mí me gustaría que la gente que venga detrás no tenga que pasar por eso, que simplemente se pueda acercar a, a la seguridad social y le puedan acompañar en, en, en todo el proceso y, y pueda estar con tranquilidad, ¿no? Mm. Eh, para el reportaje que estoy haciendo de la gordofobia, eh, he hablado con una matrona que me dijo eh, que otra compañera suya matrona le había dicho la siguiente perla, que es que ya no hay quien trabaje con las embarazadas porque todas son o viejas, o viejas, o gordas, o taradas. Entre las viejas, las gordas y las taradas, no hay quien atienda ahora ya. Se si me todo de las manos. O sea, Maravilloso. Bueno. Eh, bueno, pues Nati, muchas gracias. Ahora le doy paso a Itxaso. Ando un poco... Bueno, me notáis un poco rara, ¿no? Pero yo creo que es el zoom, como que da una sensación de extrañamiento ahí que de repente me vuelvo un robot hablando. Eh, bueno, Bauri, Ongitori, Itxaso, es que ricasco a mi machiagatik, bye. Y por poner la cara y el cuerpo y estas cosas... Y, y bueno, un poco antes ya, ya adelantado, ¿no? Pues que muchas veces eh, una se lleva una sorpresa cuando va a la consulta para inseminarse y le dicen o adelgazas o no te inseminamos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu proceso y cómo, cómo lo has vivido? Hola, eh, a todas, a todos. Bueno, pues yo nunca había querido ser madre en mi vida entera, pero la pandemia, pues yo que sé, te metamorfosea y te conviertes en lo que sea. Y de repente dije, no, pues yo voy a ser madre. Claro, yo me había imaginado, eh, bueno, yo estuve como ocho años con mujeres eh, y luego mmm, tuve una sequía y luego de repente conocí a un chico y, y yo no sabía qué está haciendo con mi vida, sigo sin saberlo, está bien. Entonces, mi pregunta del millón era, bueno, a mí me la suba todo, yo me imaginaba siendo madre como mucho acompañando a otra mujer, no gestando yo, pero vamos, ni borracha, y de repente dije, no, 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 pandemia. Yo voy a ser madre, soltera, claro, porque yo no me fío de, pues no me fío de ningún tío, francamente. Entonces dije, yo seré madre soltera eh, y tengo que gestar yo. Y dije, Virgen Santa, vale, venga, pues vamos a ello. Nada, fui a, a Osakirecha en septiembre de 2020 y hablé con una ginecóloga, he tenido como ocho, cada una diferente. O sea, nunca he repetido ginecóloga desde que ha empezado todo esto, jamás. Entonces nadie me conoce, o sea, es que cada día pues tengo una. Eh, nada, le conté lo que yo quería hacer en me enero quería inseminarme o lo que tuviera que hacer y me dijo sí sin ningún problema. Ya está. Nada, no me dijo ni mu. Yo dije, ah, pues qué fácil, qué bien todo, genial. Voy en enero, tengo otra ginecóloga y cuando se lo digo me dice, súbete a la báscula, <laughs> me subo y nada, me dice eh, coge la calculadora, tiqui y me dice, 20 kilos tienes que bajar y yo. Claro, me empecé a reír y dije, no fastidies, porque claro, es algo como muy recurrente en mi vida. Ah, sí, tengo que perder peso, nunca nadie me lo había dicho, gracias. Bueno. Y entonces le digo, eh, pero en serio, el IMQ, o sea, el IMC, perdón, no IMQ, el IMC, índice eh, de masa corporal, hoy por hoy, si 21, o sea, no me lo creo. Sí, 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 es que esto es muy caro y no se lo hacemos a todo el mundo. Y yo, ojiplática. Oh, o sea, así como os lo digo, una chica jovencísima era maja incluso, o sea, no puedo decir que fuera desagradable, pero esto no se lo hacemos a cualquiera, no se lo hacemos a todo el mundo. Y yo, bueno, no sé quién es todo el mundo, ni cualquiera, pero digo, tira de historial, mira. Tengo dos abortos, con lo cual sé que soy fértil. <laughs> ya, ya, ya tirando de, ya pues sé, ¿no? Pues anécdotas. Eh, no sé qué es cualquiera, pero yo sé que soy fértil. Ya, ya, pero eso es historia. Eh, con obesidad, nuestras pruebas dicen que, en las estadísticas, que las obesas se quedan menos embarazadas que las no obesas. Y yo decía, Virgen Santa. Ah, bueno, y las rubias y las morenas y tienen piercings y tatuajes. O sea, ¿qué estadísticas hacéis? ¿A quién? ¿Aleatoriamente? ¿Con qué criterio? En fin, a la tía le importó nada lo que yo le decía y salí de allí en blanco, ¿qué hostias? Pero es que lo peor de todo es que me dijo, chica, tú tranquila, tienes cinco meses, pierde los 20 kilos con un poco de dieta y ya está. Así, o sea, como si fuera mi mejor amiga del mundo, 20 kilazos en cinco meses, ¿no? Y yo, es que yo decía, claro, yo decía, pero esto la gente lo sabe. O sea, esto es Box eh, Populi, o sea, yo es que no lo sabía. Yo venía pensando, soy menor de 40. Que ya me parece un criterio muy aleatorio, en plan 39 y 10 meses sí, 41 meses no, o sea, es surrealista, pero es que, ¿esto qué es? O sea, esto ya no me lo esperaba. Salí de allí y yo, yo decía, ¿pero qué, qué, qué? Bueno, aún así, eh, cinco meses tenía, me planteé de todo, claro, pero dije, a ver, bueno, eh, tranquila, vas y ves a ver. Nada, me llamaron al de un mes, en febrero así, y fui a Cruces. Pasé el arco que ponía infertilidad, que me hace mucha gracia porque digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿quién ha hecho esto? ¿Qué señor con dos cojonazos ha puesto aquí infertilidad? O sea, ¿en qué, qué, qué? O sea, ¿ha bebido? Bueno, bien. Pasé tal y nada, llego, me miran el útero, no sé qué, todo normal, sube tal la báscula, yo ya cagada y me bajo y esta vez, pues nada, hemos cantado bingo, tienes que perder 10 kilos y yo, nada. <laughs> ah, o sea, tan aleatorio como 20 o 10 o pues cada una lo que diga, el precio justo. Y nada, y yo, pero tal, me dice no, sí, es un criterio y que, que tienes que cumplir y 10 kilos. Me dice, una vez más, pero tú tranquila, es que además las dos me lo dijeron así, te pones con la dieta y en dos, tres meses los has bajado. Y yo decía, a ver, o sea, sí. claro, salí de allí y ya, y ya me lo creí más y dije, vale, o sea, tengo que perder peso o si no, no me van a, a inseminar. Y me entraba una rabia por dentro y un enfado que dije, mi cago en... Pues es que dije, no me da la gana. O sea, este proceso que va a ser hormonada perdida, yo sola, ahí, no sé, en este limbo de la vida, digo, y voy a empezar con resentimiento, maltratándome, ya es que dije, y además con un plazo de tiempo concreto, porque si me dices que alguien me da, yo que sé, pautas me derivan a una nutricionista, eh, me preguntan algo más, porque igual yo hoy peso 97, pero igual ayer, no, ayer no, pero igual hace dos meses pesaba 100 no sé qué. ¿Tú qué coño sabes de mi vida? Si no sabes si he adelgazado, engordado, qué como, si hago deporte, no sabes nada. Solo con mi IMC me vas a decir, bueno, me sentí como muy, o sea, no, a ver, es que maltratada no es la palabra, porque nadie me habló mal, nadie me irritó, nadie me chilló, pero me sentí como que me hablaban como con una trivialización de las dietas. Y como muy negligentes, como que no pensaban en ningún momento, o saquirecha, eh, o sasuna, no sé qué, no, de salud nada, nadie piensa en mi salud, estaban pensando en sus números, en sus estadísticas y yo me sentí un poco ninguneada. Salí, pues lloré un poco porque me sentía muy frustrada de decir, coño, ¿qué hago? ¿Paso por el aro o no paso? Y dije, no, tía, no. Y me fui a informar a la privada. Hija, pues mañana me seminaban, o sea, daba igual cuánto pesara yo, yo pagaba la cantidad y ya estaba, ¿qué me pasaba a mí? Nada, ¿eh? yo lozana y maravillosa. Y yo dije, ¿qué me estás contando? O sea, me quedé como flipando de decir, pero qué desfachatez, qué cutrez. ¿Sabes? O sea, las gordas sin dinero no pueden tener hijos, las gordas con dinero sí. Y yo me quedé como que no, no me lo podía creer. No sé, ¿no? Y fardamos tanto los aquí de hecha y, y luego pasan estas cosas que te quedas un poco como diciendo. No sé, no sé. Yo me quedé muy sorprendida, para mal, desgraciadamente. Y bueno, al final, eh, bueno, pues me hicieron un favor, vamos a decir, y me quedé embarazada de la forma tradicional. En plan, nunca me hubiera esperado esto de mi vida, pero bueno, eh, pues voy a ser madre soltera igualmente, se apellidará como yo, vive en mi casa, el bebé. Entonces, no, quiero decir, ahora está mi tripa, vive en mi casa, efectivamente. Entonces, eh, pues bueno, me ha ahorrado 20.000 euros. Eso es lo que pienso y pienso. Yo no sé qué será de esta vida mía, pero bueno, el bebé es mío, ya está, pa'lante. Y claro, yo llegué o sea, aquí, de hecho, con mi embarazo, después de que fuera contraindicado por yo insalubre o lo que fuera, en plan, hola, estoy embarazada. claro Yo pensaba, vaya bronca que me van a echar. O sea, yo me sentía como que había hecho algo fatal, algo que me habían contraindicado de hacerlo. Y a mí nadie me ha dicho ni mu. Es verdad que yo empecé muy arriba. O sea, que empecé... Pues que eh, claro, yo estoy a la defensiva permanentemente. Cada vez que veo aquí derecha, yo mmm, pues no soy amable, tampoco soy desagradable, pero empiezo en plan, apunta ahí que quiero buen trato, que le salte a todo el mundo, que yo estoy fatal de lo mío y que, claro, porque a mí cada vez que voy me dicen que haga hace eh, pues todo tipo de cosas, pues porque, claro, tengo índice de masa corporal, por ejemplo, y yo me resto resto a la gente. A mí me aparece aquí en la cartilla de embarazada. Entonces aquí aparece Ichaso, 38 años, y IMC 37,92. Bueno, entonces, claro, yo ya llego mmm, arriba, o sea, que no me reye nadie, lo justo. Y es verdad que, bueno, al final la gente tampoco quiere conflictos, entonces tiene que bajar, o sea, o se pelea contigo o baja. Pero claro, me ha costado mucho tiempo y al principio lloraba, no quería ir, evitaba ir al médico y ahora ya he llegado a un punto que tengo mi método y funciona. En plan, el método es yo estoy muy loca, estoy muy loca. Y, y bueno, pues te miran con atención pensando, ¿esta qué va a hacer? Pues no lo sé yo tampoco. Entonces, yo recomiendo eso: avisar desde el principio que quieres que te traten bien, que salte en la máquina ahí, que estás como las maracas de machine y que cuida contigo, porque es que si no, no hay otra manera. ¿Puedes poner viejas todo el rato? Sí, pero es que yo me siento culpable. O sea, yo cada vez que voy al médico y me dicen algo malo sobre bueno, que es que lo curioso es que yo no he tenido malos análisis en el embarazo. Bueno, ahora hablaremos con Yune. Pero yo, desde que estoy embarazada, pienso: la estoy liando, la estoy liando. Me la estoy liando a mí, o se la estoy liando a Issei, la estoy liando petarda, ya me dijeron que no. Y por ahora yo no he liado nada. Pero yo la culpa la tengo todo el rato y tengo muchísimo miedo de que se vaya a liar. Pero ya estoy en la semana 34 y voy librando y digo: pues igual era mentira. No, sabes? O sea, igual era mentira. En fin. Sí. Así que... eh, bueno, para empezar, se me ha ido la pinza, y chaso y no te he presentado bien a ti. Ah, yo te voy a leer tu presentación. <laughs> No pasa nada. Transfeminista, gorda activista, profesora de secundaria y gestante en tu semana 34, con el, con el alma en un puño, porque el bebé viene enorme, como no Me podía viene. ser de otra manera. Esa es la, la presentación que nos ha mandado. Lo de sí. gorda activista es importante porque, joder, o sea, tú partías de una conciencia de que la gordofobia es un sistema de opresión y que, que está súper instaurada en la sanidad pública, pero igual hay mucha peña pues que ha llegado pues, con un grado de empoderamiento. O sea, quiero decir que es si incluso a ti. Que has dado charlas de este tema, que has estado en activismo con uh -huh. otras compañeras y si os habéis empoderado, eh, te supone este cuestionamiento interno y este machaque, pues bueno, como que me parece pues muy, muy indignante. ¿no? Y quería comentar un par de cosas antes de hacerte la siguiente pregunta. Eh, bueno, yo por ahora en el reportaje, por ejemplo, cuando hablo con profesionales, sí que ven bastante clara que hay una evidencia científica en la que hay una correlación entre, pues a más índice de masa corporal, pues por ejemplo, más alteraciones en la ovulación. Eh, más probabilidades de, de tener diabetes, por ejemplo, pero claro, o sea, creo que, que, que el tema sería que, que hay un sesgo, o sea, un prejuicio gordofuego, es decir, ¿por qué se analiza esto y no otras cosas, como tú decías, no? Cuando a mí me decían que la principal causa, eh, la endocrina, la que he entrevistado, la principal causa de, de diabetes gestacional y de diabetes eh, tipo A, tipo B, o sea, así en general, es eh, la obesidad, y digo... Pero se, si, por ejemplo, se si introduce como, como variable el consumo abusivo de azúcar, porque probablemente yo tenga tantas papeletas como tú, porque tengo adicción a las galletas, o yo qué sé, ¿no? Y, y yo o no es... tengo adicción a las galletas. O sea, al pan y a las bocatas sí, pero a las galletas justo no. Yo dulce no como, como se ha hablado, perdón. <laughs> Claro, sí, bueno, otro, sí, otro tema que quería comentar, bueno, de los casos que han salido en, en, en mi reportaje, has, has mencionado ¿no? que ni siquiera te ofrecen ningún tipo de apoyo, eh, de, eh, pues eso, derivarte a donde nutricionista, endocrinología, etcétera. Bueno, hay una compañera a la que he entrevistado que es la única de vosotras que, que sí que ha puesto una queja por gordofobia a osaquidecha y esa compañera lleva 10 años pidiendo a osaquidecha que se le derive a una a endocrinología y a, y a nutrición. Le han dicho que, se, que su peso no es por sí mismo algo patológico y claro, que claro. entonces no tiene derecho a atención de este tipo en la sanidad pública. Entonces luego va a inseminarse y le dicen que no la inseminan por, por su peso. Entonces, bueno, está cabreadísima. Y ahí mismo le dijeron, vale, que quieres que adelgace, derívame, no te vamos a derivar entonces es como súper perverso ¿no? otra clave que me dio otra entrevistada es que en el caso de Sakidecha eh, hay límite por arriba que es 36, eh, índice de masa corporal 36, pero que no hay límite por debajo ¿no? y esa es otra prueba de la, de la gordofobia, o sea el plantear que, que tener ser gorda es de por sí un problema de cara a la procreación y tener delgadez extrema no, ¿no? cuando sabemos que la delgadez también afecta a los a los ciclos o puede afectar, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso eh, he consultado y en otras comunidades autónomas, en otros países también, pero en otras comunidades autónomas sí que hay eh, mínimo, o sea, también se excluye por, por abajo. Suele ser 18 o 19. Por ejemplo, mi pareja Susana quedaría fuera y tiene una talla 38, o sea, no es delgadez extrema tampoco, ¿no? Entonces, esto conecta yo creo con el tema de la rentabilidad, o sea, hasta qué punto hay que creerse que, ¿no? Porque al final lo interiorizas y dices, "Bueno, tengo delgadez extrema, es un problema que yo sea, ¿no? que yo me embarace." cuando en realidad pues o sea, es como, bueno, no sé, como es un poco arbitrario. no Y el tercer apunte, que claro, cuando os pasáis del índice de masa corporal, pues es como todavía más heavy, pero también he entrevistado a Peña que teniendo un índice de, de masa corporal de 26, que es 25, es cuando se empieza a considerar sobrepeso. O sea, está súper poquito por encima de lo que el IMC, que es un, un indicador súper problemático, eurocéntrico, no sé qué, no está súper poco por encima. Eh, y aún así eh, la metieron caña, pusieron en indicación médica, tiene que adelgazar. Cuando volvió le echaron la bronca porque no había adelgazado y cuando vieron que los ojocitos no estaban creciendo lo suficiente, le, eh, le culpabilizaron. Le dijeron también, joder, no veo nada en la ecografía porque tienes demasiada grasa en la tripa. O sea, eh, bueno, en fin, yo estoy indignadísima, o sea, quiero, quiero matar a alguien. Y o sea, que de hecho no ha querido colaborar en el reportaje, por cierto. Y aquí ya paro, que yo no soy ponente, sino moderadora. Eh, te quería preguntar también... Eh... Bueno, ya, ya me has contestado un poco, Sí, una pregunta era cómo te está afectando esta discriminación gordofobia en la vivencia del embarazo, ¿no? has, has mencionado un poco pues, esa angustia, pero me decías incluso a la hora de poner una queja que, que, que tienes la cosa de, jo, y si tienes razón. ¿no? Claro, te... yo tengo miedo, eso es, yo pienso hasta que no para el bebé, pues yo quiero saber, eh, o sea, hablo un poco con la boca pequeña, yo estoy aquí y estoy cagada, porque igual estoy liando petarda y de repente yo no tengo... Tengo razón, ¿me entiendes? Es que yo no lo sé. Yo no sé si la obesidad es un factor que afecta a la fertilidad. Yo solo sé que estoy gordísima y me he quedado embarazadísima. Eso sí lo sé y me he quedado otras veces antes. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no sé nada, no sé. Pero lo que sí sé es que la presión que nos someten a las gordas, eh, eso sí que afecta a la fertilidad. Fijo, porque tienes un nivel de estrés de la hostia y luego una vez yo voy, a, yo no soy hipertensa, pero yo voy a las pruebas de, de la tensión, algo tan simple como eso, y explota la máquina. Me tienen que tomar atención cuatro veces porque yo voy pensando mal, 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 va a dar mal, va a dar mal. ¿Por qué? Porque ellas me han hecho pensar que va a dar mal. Yo no pienso nada. Entonces, eh, mis matronas que son la hostia, en plan, Lucía y White, gracias, o sea, son gloria bendita, venga, cierra los ojos, respira y entonces ya a la cuarta vas a ir a bien. Vale, las pruebas del azúcar. Eso, yo justo no consumo mucho azúcar. Pan con una cerda, todo el rato pan. Pero yo azúcar no. Entonces, eh, cada vez que me hago las pruebas del azúcar pienso, mal, mal, va a salir mal, que va, me ha salido incluso bajo, me ha salido muy bien, o sea, no, no hay razón para preocuparse, todos los riesgos bajos, las ecografías todo bien, o sea, todo bien, hasta que eh, he apuntado las semanas, porque si no se me olvida esto es un berenjenal, semana 28, voy al ginecólogo y nada, me dice, uh, madre mía, madre mía, no sabía ni qué palabra utilizar el buen hombre. Eh, quería ser respetuoso conmigo, pero claro, yo soy gorda, no iba a decir... Y el término médico que utilizó es jerga, ¿eh? Cuidado. El bebé viene potolote. Claro, yo así, esto va, no me lo esperaba, esto es algo que no... Guau, wow, sorpresa, ¿no? Y yo potolote, vale. Y el hombre estaba preocupado, te lo juro, sudaba tinta china, porque tenía el bebé, la barriga, mucho más grande que el resto del cuerpo. Según él, mucho más grande. Percentil 98 todo el bebé. Y yo decía, Jesús, sí que es grande, o sea, es grande, ¿no? Vale. La siguiente semana voy a la privada porque tengo la suerte de poder pagármelo, pero vamos, es un negocio, no es salud. Ya sabemos todas esto, ¿no? Voy a la privada y me dice percentil 73, todo bien, vale. Vuelvo a la pública otra vez porque me habían dado cita, percentil 80, o sea, en tres semanas, tres percentiles. El primero está potolote y súper agobiado y porque mi hijo tenía barriga. El segundo. Ah, digo hijo y hablo en masculino porque me han dicho que tiene pene y que es un niño, me lo dicen todo el rato, y yo digo, bueno, será lo que quiera, pero me quiero hacer la idea porque, pues hombre, yo no quería, francamente, esta es la verdad. Aquí lo dejo. No voy a, me lo voy a profundizar, entonces me lo digo todo el rato para convencerme a mí misma y luego que haga lo que quiera la criatura. Vale, entonces, eh, percentil 98, 73, todo normal, que ni me preocupe, y la última ginecóloga os aquí de he hecha me dijo: cuanto más grande mejor, tú tranquila. Y yo decía, pero ¿qué es qué... ¿Qué es esto? Que cada cual me diga una cosa diferente. Pero claro, como nada es de fiar, eh, tengo que volver el miércoles, día 21, a que me hagan la última prueba definitiva, que si me toca el potolote, la haría o petarda. Y entonces ya me hacen diabetes, prueba larga, eh, maroto, la dieta, no sé qué, no sé, y pienso, o sea, tan aleatorio como depende de quién te toque, qué máquina te toque, cómo te mida, qué criterio utilice, en serio. Es que, uf, o sea, es agotador. Entonces yo voy tensa y yo cuando me dijo bastante 98 dije, la liao yo, es mi culpa. Esto es porque el otro día comí churros o esto es porque no sé qué y pienso que no tiene nada que ver contigo. O sea, ¿me entiendes? que Pero bueno, yo me culpo a mí misma todo el rato cada vez que algo puede salir mal y no es justo joder, ¿sabes? Porque a una delgada nunca lo no culparían. Y al mismo tiempo, claro, la obesidad es una enfermedad. Coño, la obesidad no es una enfermedad, es una característica física, es X grasa en el cuerpo. Fin. Eso es la obesidad. Una enfermedad puede ser la diabetes, una enfermedad puede ser la hipertensión, pero es que hay gordas y delgadas que tienen diabetes y tienen hipertensión. Por ejemplo, Sharon Stone tiene, hiper, o sea, tiene diabetes. Eh, todo el mundo pensará, madre mía, pobre mujer, que lotería de la vida, seguro que es genético. Si yo llego a tener diabetes, dirían gorda e insalubre, es tu culpa porque comes churros. Y es así, y los prejuicios están ahí. Y es que yo no sé qué demonios pasa. Entonces, el IMC no da ninguna información. ¿Sabes que La única información que da es lo gordazo que tú eres y tus prejuicios cuáles son. No hay más información que esa en el IMC, porque tú no sabes de dónde viene esa persona, qué es lo que hace en el día a día, y entonces es perverso utilizar el IMC en el siglo XXI. Y menos en Osaquirecha, que lo utilicen las, yo qué sé, un IMQ privado, en Estados Unidos, las empresas de seguros, digo, tira, que quieren ganar dinero, pero Osakirecha, IMC, ¿qué me estás contando? Piensa en la salud, no pienses en números, que esto no es, no sé, astronomía. Bueno, aparte de esto, eh, claro, yo estoy cagada, a ver qué percentil me sale, y luego, entre mi IMC, que es gigante, y el percentil de mi bebé, que es gigante también, yo en cualquier momento me sueltan la carta de cómo estás gorda y pueden hacer lo que quieran conmigo, esto es así, porque qué voy a discutir yo, yo estoy cagada por si pasa algo malo, entonces igual que a Nati le inducen antes por, entre comillas, vieja, pues a mí puedo hacer lo que quiera, pueden hacer lo que quiera por gorda, y yo que me voy a negar. Pues te sientes como un poquito vulnerable y dices: Pues es que la palabra ya no es voy a confiar, saben lo que hacen, yo no sé si saben lo que hacen, yo no sé si tengo que confiar, pero te da miedo porque tú sabes menos. Yo no sé nada, yo sé inglés y porque soy profesora de inglés. Entonces, claro, todo lo que me digan, pues yo tengo que acatar y da rabia porque sabes que se valen de prejuicios para hacerte un poco la vida mártir por ser gorda y es que no me parece justo. Porque luego a las delgadas no se lo hacen y entonces eso es lo que me parece un poco como aleatorio. Eh, es que no sé, o sea, tengo tantas cosas que contar. Por ejemplo, yo tomo tromalit, porque bueno, aquí me han puesto entre mis riesgos obesidad. No hay más riesgos, pero ese es, una, es un riesgo, ¿no? Entonces, claro, luego tú vas a la ginecóloga, a una de, de las tantas alagas que he ido, y te dicen, ay, por ellos lo llaman por edad y por sobrepeso, porque son como muy correctas y utilizan eufemismos, te vamos a dar tromalit, porque claro, la preeclampsia ya se sabe, no sé qué, tal, no sé qué. Pues nada, pues tú qué vas a decir, no, pues te lo tomas, es una aspirinita por las noches, pues te la tomas, ¿no? Es que, ¿qué, qué haces? Claro, y luego tú dices, no, esto me diste por gorda y por vieja. ¡Ah, cómo eres! No digas eso. Ah, perdón, por sobrepeso y por edad. No me jodas. O sea, hay como criterios que me dijo mi ginecóloga privada, eh, que en basurto son unos y que en cruces son otros. Por ejemplo, de la preeclampsia. En cruces te meten un, eh, un numeritos tuyos de tus análisis en la maquinita y si sale que puedes tener, te dan la medicación. Y si no, no. En basurto no hay ni numeritos. Cogen la lista y es vieja y gorda. Toma. O sea, me explico cómo en 20 minutos de metro hay dos criterios diferenciados. Es que yo no lo puedo entender. Y así, tantas cosas aleatorias que claro, tú tienes que confiar en el personal y tú no sabes quién te va a tocar. Y yo sé que nos sé aquí de hecho hay recortes que les explotan, que están agobiadísimos, que les tratan fatal, joder, pero que también ellos ejercen la violencia sobre nosotras me parece un poco cutre, porque yo entiendo, o sea, que, que, que bueno, pues que hay que apoyar a la gente sanitaria, que la ha pasado fatal, el COVID, toda la pesca, y por supuesto la sanidad pública es súper importante y hay que poner fondos para que salga adelante, y toda la pesca, pero joder, nos puede tratar bien también, hacer autocrítica. No reflexionar, eh, reciclaos, yo qué sé, es que tantas cosas que hay que tener en cuenta que no tienen, que entramos en un ciclo de banalización del mal, donde dicen, no, es que seguimos protocolos, no, es que son las reglas, no, es que, joder, personaliza un poco. Es que tienes delante a gente, ¿sabes? Que no es una vieja, una gorda, joder, que somos personas, no sé. Yo trabajo en educación en la pública y si me pongo a hacer protocolos no se libra ni el apuntador. Claro, es que no puedes hacer un cuadrado y meter a la gente, no. Es que mira quién tienes delante, analiza, pregunta, no sé. En fin, me he quejado suficiente. Bueno, quería comentar que en la mesa igual como que hemos equiparado. Vamos a hablar de edad y de peso, ¿no? Pero creo que una diferencia bastante importante es que, eh, bueno, que hay una gordofobia muy heavy por la que, o sea, el estigma es muy grande. Y, y que, que, que estas actitudes y estos criterios como que os conectan pues con toda una historia de vida, ¿no? En la que en, cada vez que vas al médico porque te duele la rodilla, porque tienes cualquier cosa, te sacan el tema del peso, ¿no? Luego quería comentar también que en el reportaje de una matrona bueno, la que he mencionado antes, eh, eh, llama, o sea, considera que, la, que esta gordofobia es parte de la violencia obstétrica, como que me ha parecido muy, inter, muy interesante eso, como de, eh, incluir en el discurso la, contra la violencia obstétrica esta, esta cuestión, ¿no? y también que como que otra conclusión era pues que al final pues que el sistema médico que tenemos es muy autoritario y paternalista y eso que igual como que igual el tema decían, ¿no? Como las profesionales, jo, igual es que el, el tema es que hay que explicar bien bueno, parece que hay evidencia científica por la cual, pues si pierdes peso, eso aumenta las probabilidades y entonces también, por ejemplo, permite meterte menos hormonación, ¿no? Vale, pues te lo explican y entonces tú decides y además con acompañamiento, ¿no? Pero como que es todo desde la culpabilización, desde el machaque, desde la lección desde arriba abajo, ¿no? Y presuponiendo, A una le decían, bueno, te comes unas ensaladitas en verano y ya, y es como tú que sabes igual como ensaladitas todos los días, ¿no? Bueno. Pues eh, presento ahora a Marta Busquets Gallego, que se conecta desde Barcelona. es Bueno, igual no desde Barcelona, Barcelona, pero desde Cataluña. Es madre, abogada, activista, experta en género y salud, con, con perspectiva en derechos humanos. Es autora, conferenciante, formadora y forma parte de diferentes organizaciones. Entonces, bueno, te he visto tomar un montón de notas y. y al final decimos mucho, la maternidad biológica no es un derecho, pero bueno, si el sistema público eh, ofrece ese servicio, me pregunto eh, si estos cribados eh, se pueden entender como discriminatorios, eh, bueno, cómo los entiendes tú y, y si podemos pelear de alguna forma ¿no? contra contra estos criterios. Hola, sí, me conecto desde Barcelona. Voy a hacer una mini trampa que es agradecer Mila Esquer con vida penacatic o se consignado o jarduna el día en parte de eh, y decir que eh, yo he ido tomando notas porque hay cosas que enlazo después con otras ideas mías. Empezar diciendo, echazo mucha suerte. Yo parí aquí en mi sofá a mi hijo de 5 kilos de 42 y pico semanas en 10 minutos, tan ricamente. O sea, todo bien. Con los bebés arriba en los percentiles. Eh, para mí, claro, yo cuando me planteaste primero esta pregunta, y lo sabes que estuvimos hablando como un largo rato, eh, le di como una serie de vueltas porque. Yo sí que tengo ubicado este tema dentro del ámbito de la violencia obstétrica y, y creo que totalmente hay un discurso, y creo que forma parte de un discurso violento y fóbico dentro de la sanidad hacia personas o cuerpos que salen de la norma. De hecho, yo hace poco creo que te comentaba, tu, tuve un enfrentamiento un poco eh, tenso con la comadrona, ¿no? Porque igual que dicen, claro, es que vienen aquí las personas gordas o personas viejas y pretenden quedarse embarazadas. Eh, también este discurso además en abierto no es que claro, pues vienen no pues hacemos cesáreas y hacemos forceps y todo porque, pues porque nos encontramos con que las mujeres españolas son viejas, son gordas, son sedentarias, entonces no hay una responsabilización del sistema eh, aquí el tema de la, de la cuestión de inseminación siempre es un poco más delicado porque ya partimos de que la sanidad pública se ubica en un lugar que te están haciendo un favor, es decir no estás enferma y te vamos a curar, no estamos en medicina curativa, estamos en medicina satisfactiva. Y bueno, mira, pues de repente tenemos este servicio en el que le ofrecemos a la gente que no le apetece irse a un bar, eh, inseminarse aquí, ¿no? Que antiguamente te decía que te fuera a salvar. Eh, pero luego vemos que también destinan eh, recursos sin problema a otro tipo de temas que tampoco son medicina curativa necesariamente, ¿no? Y después yo pensaba un poco como la discriminación a nivel legal se entiende a la discriminación directa e indirecta. Y a mí, en este caso, yo creo que hay de ambas. Directa, porque al final tú decides que hay una persona que, según tu criterio, es, es gorda o una persona que, se, tú, según tu criterio, es vieja y, y la, la excluyes, ¿no? Pero es que luego, aparte de esos indicadores, seguramente también habrá discriminación indirecta, partiendo de que, como ya habéis dicho, eh, el IMC es de configuración racista, pues a lo mejor habrá ciertas comunidades que no van a poder ya acceder por sistema. Eh, el tema también de la, de la cuestión de clase, ¿no? Pues sabemos que a lo mejor habrá personas que no puedan acceder eh, a lo mejor a una nutrición determinada y ya te las vas a cargar. Y en el fondo es discriminatorio porque no estás mirando a personas concretas. Tú puedes tener a una persona con un IMC determinado, como ya habéis dicho, que todos sus indicadores son correctos, etc. Eh, y en cambio queda excluida y habrá otra persona que no tiene ese IMC y que come cada día de comida chatarra y hace cero ejercicio y además eh, fuma y además le grita a sus gatos y a esta persona sí que sí que la vamos a, a inseminar ¿no? Y luego también por ejemplo pensaba mmm, en el, en el criterio edad además de todo lo habéis contado en el criterio de peso ¿no? pues que te dicen que tienes un problema de peso pero luego no te hacen un acompañamiento o incluso se fomentan los trastornos alimentarios eh, para que accedas a la, a la inseminación. Eh, yo tengo bastantes compañeras que me han dicho, Jolín, me meto en la lista de, para acceder a, a inseminación o acceder a, a reproducción asistida eh, y te pegas tres años en la lista y para cuando llega tu turno estás fuera del criterio y son ellos los que has, han provocado ¿no? con estas listas de espera que estés fuera, fuera del criterio. Entonces... Eh, Aquí al final es un tema de. Volvemos a lo mismo y lo que han comentado, ¿no? Si tú eres una persona con IMC determinado, te das excluida, pero si tienes dinero, pues te lo pagas. Con lo cual tú lo único que estás haciendo como sanidad pública es excluir a personas que tienen una, una condición, una característica y que no tienen dinero, porque si lo tuvieran, se podrían ir. Y a mí esto me parece como súper perverso, porque al final entramos en, en un discurso de quién merece que se le destinen fondos públicos o no. Al final es como tú mereces que te destine fondos públicos y si aún así insistes, te lo tienes que gastar de tu dinero porque, porque aquí no es, ¿no? Y entonces en este sentido para mí sí que hay un discurso de quién sí eh, y quién no. Y, y al final de quién se destina dinero. Y volvemos también a lo que también hablamos en relación a, a la violencia obstétrica, ¿no? Que se criminalizan ciertas opciones. Um, y entonces eh, tú te puedes encontrar ¿no? con es que claro cuando se escuchaba hablar también me lo apuntaba porque por ejemplo en relación a la edad o, o al peso ha habido algún tipo de intentos de revisiones sistemáticas que intentan averiguar si los supuestos peores resultados a nivel estadístico pues, de, de personas de, de mujeres gordas en el embarazo del parto tiene que ver con la condición en concreto o con el manejo y de hecho empiezan a ver como algunos resultados que dicen, no, es que claro, en el momento que entra alguien que consideran por la puerta pues, pues está gorda o es vieja, pues lo que explicaba Nati, ¿no? Me propone la inducción aún una semana antes y acabo en cesárea y luego la estadística lo que refleja es, Nati tenía esta edad, era vieja y acabó en cesárea. Entonces, no acabo en cesárea porque tú la indujiste antes de lo que tocaba y además una semana antes, sino acabo en cesárea porque era vieja y este, esta reflexión el sistema no la hace entonces cuando hablamos de recursos pues se han gastado los diner el dinero una cesárea que a lo mejor no nadie necesitaba y estoy hablando perdona Nati, de tu caso sin saber si en tu caso fue así porque yo en tu caso no estaba no pero seguramente sería una revisión o sea sería es una reflexión la... me perdona, ¿sí? necesaria por esto pero hubo bueno sí que sacaron con, con, con instrumentos quirúrgicos y pero, tal. o sea disculpa ¿eh? o sea no me quiero referir a tu caso en sí, concreto que no lo conozco Pasa que, a, a un pujo de la cesárea. Vale. Eh, pero me refiero a que muchas usuarias que, por ejemplo, entran en contacto con la asociación, que teníamos muchas quejas por gordofobia y por edad y todo, pues se quejan de esto: que el sistema desplega unos niveles de medicalización tremendos y no sabes si la cosa acaba como acaba o con un nivel de alto de intervención en este caso por todo lo que ha hecho el sistema, porque ya te ve como una persona sospechosa y con una salud conflictiva, o porque realmente esa persona eh, tenía alguna circunstancia de salud que lo, que lo justificara, ¿no? Y, bueno, es lo que hablamos, de que el sistema al final se siente cómodo con, con ciertos riesgos y no en otros, y eso es discriminatorio, ¿no? Yo me siento cómoda induciendo a todo el mundo, ahora también estáis hablando del tema de los eh, coagulantes, diría yo, que hoy en día se le da de parina y todo a todo chuchi que también tiene riesgos y entonces pues hay, yo al final creo que sí que es discriminatorio el hecho de que los riesgos que propone y promueve el sistema no son un problema para nadie pero los riesgos derivados de elecciones individuales que además se, se salen de una serie de mandatos sociales en relación pues a pues ya sabemos acá no es o cánones corporales determinados Sí, que se criminalizan y entonces no se les da ningún tipo de, de cabida en el, el sistema. Entonces, sí, para mí sí, que, para mí sí que es discriminatorio, ciertamente, porque al final no deja de ser que hay cuerpos que merecen recibir una serie de recursos públicos. Y claro, ubicarse en un lugar de mira, es que esto lo hacemos porque somos súper majos, porque en realidad no tendríamos por qué hacerlo porque tú no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, aún me parece más, más perverso el, el discurso. Y además es que no sé, si nos vamos a reproducción asistida a ciertos niveles que requieren mucha intervención, pero es que también se lo hacen a gente que lo único que necesita es esperma. Entonces es como exactamente qué, qué grandes recursos está destinando el sistema aquí. Lo que pasa es que hay una reflexión posterior de lo que digo, ¿no? Es que luego encima vendrán aquí y querrán, o sea, y con un embarazo con problemas, ¿no? A mí esto de hecho me pasó personalmente en una formación que impartí en un, bueno, en un centro hospitalario que luego hacían como unas simulaciones. El personal, se les explica la violencia obstétrica y ellos, obviamente, te dicen que ellos no lo hacen. Y luego, una de las propuestas, y yo siempre lo explico porque me impactó, no era como acaba de entrar una mujer y, y dice que trae un plan de parto. Uy, y, y es que viene de reproducción asistida, se, y va, quiere un parto respetado y se empiezan a partir la caja. Y es que encima tiene un IVC de no sé cuántos, ja, 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 y es que tiene 42 años y estaban todos descojonándose en el suelo. Y claro, es como, pues sí, o sea, las mujeres y personas gestantes que, que vienen de reproducción asistida bueno, con IMC alto y son viejas y además fuman y son feas según tú, también tienen derecho a un parto respetado, ¿no? O, o a un proceso de acceder a, a reproducirse. Y, y yo sí que creo que forma parte, yo personalmente, ya, ya no como jurista de nada, yo personalmente, eh, por lo que les he escuchado hablar y por lo que he podido entrar en contacto con esto, Sí que creo que parte de planteamientos discriminatorios, totalmente. Eh, vale, y la, la siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer tanto desde el activismo como desde la abogacía? ¿no? En este caso, ¿te podemos contratar para que lleves a juicio a Saquidecha por estas praxis, por ejemplo? Estas cosas son complicadas, ¿eh? eh claro, a ver. Aquí, mira, también habría un tema de acceso a la justicia, porque ¿quién puede pagarse dinero, sostener emocionalmente procesos larguísimos? Eh, por el, a mí, por ejemplo, sí que a veces me ha, cont me ha contactado gente pues que, por ejemplo, por edad quedó excluida eh, cuando había estado en la lista de espera del departamento de salud. Pero es como ya me estoy gastando los 20.000 euros en reproducción asistida, a lo mejor no tengo para, para encima meterme en un, en un proceso legal, ¿no? Pero obviamente son cuestiones a, a estudiar. Y yo creo que aquí es un tema de, pues desgraciadamente, de activismo en las administraciones, seguramente. Porque aquí hay otro tema heavy, que es que los protocolos no son ley, no tienen, no tienen valor normativo, ¿no? Entonces te encuentras con que hay un protocolo que tiene cero valor normativo y como ponía de manifiesto Echaso y sabemos, hay un protocolo aquí y a 20 minutos andando hay otro, eh, eh, hay personas que quedan excluidas de un servicio que en teoría está en la, en la cartera pública, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que aquí es más un hay una gran parte de, de organizarnos desde organizaciones o lo que sea, que a veces yo creo que en salud normalmente funciona más desde lo autonómico porque están transferidas las eh, competencias y picar piedra a las administraciones para que cambien los criterios, eh, para que se desdigan de, de esto. Yo es que también pensaba eh, en concreto con el tema, por ejemplo, cuando doy, eh, a veces imparto seminarios en la Facultad de Medicina de Violencia Obstétrica. Están obsesionadísimos con el tema de edad y peso. Es algo que no paran de sacar. O sea, es algo mmm, que yo les digo: pues mírate la cuenta de la Magda Piñeiro, o sea, revísate un rato. Pero es que son justo dos ejes que les obsesionan. Y, y realmente habría que ver por qué. Es que yo insisto: o sea, tú tienes que mirar a la persona que entra por delante, o sea, que, que entra. Con, su, con sus condiciones concretas, no una cosa, no decidir que es gorda y que entonces van a pasar no sé qué serie de cosas, porque no estás mirando a la persona. Y, y ahí seguimos. ¿Y cómo el eh, activismo? Que, que, bueno, siento que en Cataluña tenéis más experiencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, tengo entendido que en la pública eh, las boyeras pueden, o las madres solas... Eh, pues que los ciclos sean sin hormonación o los primeros. O sea, ¿cómo se pelea eso? Desde el activismo, ¿cuál es el, el paso para intentar que, o sea, que echa replante sus protocolos? Bueno, en su momento hubo unas campañas bastante importantes de grupos activistas que se juntaron. Eh, yo no intervine directamente, pero lo vi como un poco indirectamente a través de algunas conocidas. Eh, estaba planteado de una manera, luego se insistió, porque, por ejemplo, claro, se consideraba que una mujer sola, una mujer... Lesbiana o bisexual, o vaya, una mujer que no se eh, reprodujera en un contexto heterosexual, pues que en realidad no tenía un problema de reproducción asistida, ¿no? Entonces, esto sabemos que también es un problema en algunos países. Eh, se incluyó eh, y con el tiempo sí se ha ido incluyendo, pero dicho esto, hay muchos temas que no, que no están resueltos. Al final, volvemos ahora mismo a la información. Entraban. Las mujeres o las personas usuarias por la puerta normalmente te proponen cosas más medicalizadas para aumentar las probabilidades de éxito sin dejarte probar primero, a lo mejor, opciones pues, sin hormonación, etcétera. Tienes que insistir tú, depende de con quién te encuentres, pues eh, puede, puede haber como choque. Sigue existiendo, desgraciadamente, estamos insistiendo mucho en la formación a nivel de manejo lingüístico, si se le puede llamar así, ¿no? Porque, pues, yo por compañeras que aún nos encontramos con comentarios de mierda con perdón de claro es que las parejas normales estáis las parejas normales luego estáis vosotras no entonces como pues eh, eh, o, o no, no entender el, el manejo de pronombres en personas que van a a reproducción asistida fuera de, de corporalidades o existencias cis no lo tenemos todo resuelto. Eh, y, y también en Cataluña hubo una época que estuvo parada la lista de espera. Y yo creo que también este hay que verlo en un contexto más estructural, porque también, como hablaba Natino, eh, todos estos criterios se han ido imponiendo, a la par que, también que se redujeron las opciones autogestionadas, como por ejemplo cuando se podía comprar eh, espermancrios, críos. Entonces. Por una parte, tú eh, te cargas opciones eh, autogestionadas, que además son seguras, porque vienen de clínicas y legalmente no entran dentro de mandangas de reproducción asistente y tal, pero a la vez acotas mucho quién va a poder acceder. ¿no? Y, y esto, a nivel, si lo miras de forma estructural, pues sí que me parece mucho más problemático. Yeah, y que bueno, que en esas presiones, o sea, ¿qué quiero decir? Que esos recortes también tienen que ver con la presión del lobby, ¿no? De la de la fertilidad, que al final sale Sí, muy... porque es España creo que es el país número uno en Europa en tratamientos de reproducción asistida. Entonces, pues, está claro que hay una serie de intereses económicos y que en el proceso, pues, está muy bien este rollo expansivo económico, pero también estaría guay que fuera expansivo a nivel de derechos humanos para todas y todes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la teva eh, aportación. Gracias a tú, a vosotras. <laughs> eh, estamos de un plurilingüe maravilloso. Eh, vale, pues nos quedan máximo 25 minutos, 24 minutos para debate y preguntas. No sé si escuchando a Marta, Itza, Soinat y os surge alguna cuestión más. Y también ya os invito al resto a levantar la mano, a usar el chat. Cómo cambiar también la cultura médica, ¿no? Me, me viene así. Yo, eh, al hilo de lo que ha dicho, de... por favor se dice a Marta Pi o a Magda Piñeiro, eh, a, a las personas sanitarias, yo cada vez que me sale un análisis bien, le digo a mi matrona, apúntalo en un post-it, cada vez que venga una gorda, se lo dices, es que me ha salido bien, no lo apunta, pero yo sé que a, yo diciéndolo hago impacto en ella, aunque sea mínimo, y diciéndole todo el rato, gorda, 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 para que lo normalice, no pasa nada, claro, ellas hablan eh, normopeso, infrapeso, sobrepeso, claro, yo me, mea, me pienso, o sea, sois gentuza, deja de decir esas cosas, o sea, de verdad. Entonces, o sea, es como que les falta como mucho, eh, déjate los eufemismos, somos gente, de verdad, ¿qué pasa? Que como bocadillos, de verdad, basta. No criminalices tonterías como un piano. Yo entiendo que hay gente que tiene problemas reales, soluciona sus problemas, no la criminalices. Y luego lo que tú has dicho de individualiza cada caso, mira quién tienes delante. Es que si yo en educación de verdad hago la de la universalización de todo. ¿Qué hacemos? Eso no se puede hacer. Trabajas con gente y tienes gente que entra con su casuística concreta, analízala y luego pregúntale cómo se siente. Haz un seguimiento. Por ejemplo, las matronas que te siguen mes, 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 mes estaría súper bien. Por ejemplo, que te preguntaran hay algo que mejorar, ¿no? A mí se me ocurre eso. Eh, he tenido preparación al parto con mis matronas, por ejemplo, ejemplar. O sea, aparecía esta gente racializada en el PowerPoint, que para mí era inimaginable. Y yo decía, es que sois la hostia, eso no es lo normal. Entonces, aplaudir todo eso, dar cita positivo, eh, no sé, y luego intentar hacer impacto en cada una de las personas que tienes delante, porque es que no se me ocurre otra manera. Y que Magda les dé cursillos. Eh, no sé, ¿no? Utilizar fondos públicos para eso y no para, es que luego veo cosas en una fuente de agua, de verdad. Mmm, que utilicen el dinero público, ¿no? Y la formación. Eh, es súper importante y no hay formación eh, a, al respecto. Por ejemplo, eh, ¿cuántas charlas hace, no sé, cinco o seis años eh, en la facultad de enfermería a enfermeras sobre gordofobia? Joder, iban, no hacían miles de preguntas, estaban súper interesadas porque nadie les habla de esto y no se les ocurre y es normal, no se me ocurre ni a mí. Es que yo hablo con dudas todo el rato pensando, ¿será verdad? ¿No será verdad? Entonces, bueno, ojo, autocrítica constante. Eh, y sobre todo, no ejercer la violencia por protocolos. Joder, córtate, piénsalo, párate a pensar. ¿Quién tienes delante? No sé, es que yo, bueno, gracias. ¿eh? Marta, me ha gustado mucho lo que has dicho. Vale, también veo la opción de abrir a más ejes, quería comentar, ¿eh? cuando nos planteamos que incluir en esta mesa salieron más posibilidades, al final no encontramos personas que, que pudieran, pero un otro tema era el de racialidad, ¿no? que no es un motivo de exclusión, pero sí que hay un sesgo pues, en muchos sentidos que también conecta con la gordofobia, como decía Marta, pero por ejemplo, pues he conocido casos de, de parejas queer en las que una de las dos eh, personas eh, es negra. Y, pues bueno, los criterios de elección de donantes de semen, pues cómo manejan el tema de la racialización, es un cuadro total, ¿no? Y por eso decía pues que en ese caso optaron por el método de ropa para que, pues bueno, pues la que era adecuada para gestar por X temas corporales era la blanca y entonces, pues bueno, para, pues para que fuera una criatura mestiza pues con unos criterios más razonables que los que se usan en los bancos de semen, ¿no? No sé si os acordáis las que habéis pasado por esto, pero tú vas a usar aquí decha y te preguntan cuál es tu raza, ¿no? Y es surrealista, o sea, eh, Susana, mi pareja, que es súper morena, le decía, bueno, ¿y cuál es mi raza? Y decían, no, tú eres caucásica. Y es como, a ver, caucásica no soy. O sea, caucásica no soy, ¿no? Y bueno, pues eso, que tendríamos mucho que, que escuchar de otras eh, personas. La semana pasada tuvimos la mesa de paternidades gestantes, pero bueno, pues también me pregunto qué casuísticas tienen las mujeres trans, por ejemplo, en relación con la reproducción asistida. Bueno, mucho que cortar y, y ganas de, de escucharos. Mm. A mí me pasó que también que, bueno yo soy una persona latina y me pasó exactamente lo mismo no pero si tú eres caucásica que, que soy argentina que soy latina que mi madre tiene cara de aborigen mi abuelo a mi padre no lo conozco no tengo ni puta idea pero yo que sé y no no que no que, que eres caucásica y que eres caucásica o sea en eso en eso flipé mucho Latina no sé si era una opción, pero es que eran un despropósito como estaban planteadas, ¿no? Porque igual era africana o latina. ¿Y qué pasa si eres la, eh, de Latinoamérica, pero eres negra, que eres africana? O sea, era, sí, no sé, no sé, no sé, me quedé de... Y luego también con el tromalit, pues a mí también me dieron por eso, no sé, no sé, muchas muchas cosas, ¿no? Que mm. Que un poco como decís vos, que vas como... Al final tú te fías, ¿no? O sea, yo, yo además soy súper fan de mi, mi gine. O sea, también voy a la privada porque en uno de los trabajos que tuve pues me dieron seguro médico y lo fui manteniendo porque estoy tan hecha mierda de tantas cosas. Tengo hernias y tal que como que voy rápido por ahí. Entonces voy a la privada con mi gine, pero mi gine también está no hecha y, y creo que me han atendido bien y que he encontrado gente concreta con la que he estado a gusto. Y con gente con la que incluso podríamos hablar para que respeten... Eh, nosotros pedimos que, que a Luz respeten tratarles sin género y hubo muchos que sí que lo veían. Entonces, creo que, que haciendo un poco más de activismo y hablando, puede haber gente que tenga ganas de cambiar. No, no tengo la clave ni sé cómo se hace, pero no creo que todas las personas estén por ahí y que incluso haya gente que ni esté de acuerdo con los protocolos que hay, ¿no? porque mi matrona fue la que me dijo, si quieres hacemos un escrito y pedimos una semana más y tal. Y al final yo me acojoné, porque digo, bueno, esto por algo estará, no sé. No creo que cuando llegas a ese momento de que estás a punto de parir, estés para pensar muchas cosas, también te digo, ¿no? Ahora tengo como la cabeza más despejada, pero en ese momento yo estaba acojonada. Sí, a mí me parece. O sea, bueno, yo soy una de esas eh, gordas no empoderadas, entonces es un tema que me cuesta tratar, pero que a mí me metieron. Bueno, por una parte me metieron mucha caña eh, sin, sin superar ese límite que tenía. O sea, vale que me quedaba cerca, pero tampoco sé exactamente ni cuánto de cerca, pero era un constante repetirte esto, esto, esto. Eh, y bueno, sí que he sabido que el índice de masa corporal tiene no, 20 meses, y el índice de masa corporal que usaron en mi época era 37 y ahora es 36. O sea, que también en estos dos años ha bajado. Y el de edad también. Antes era 39, con, 30, con 40 no te inseminaban y eras 38, con 39 y ya no te insemina. O sea, esto no ha es aquí de en los últimos dos años, no sé en qué momento, eh, ha bajado, ¿no? Y, y bueno, siendo un tema que, que me atraviesa y hablándolo con... Pues con otra colega también que está en una situación así parecida. Claro, lo que veíamos era como que hay una parte, aparte de que te culpabilizan, y eso está todo el rato, ¿no? Eh, hay un tema de sentirte tuya de serie culpable por ser gorda. ¿No? Entonces, hacer frente eh, es mucho más difícil, o sea, yo, pues, eh, hacer frente a un tema cuando te el protocolo es heteronormativo y tengo que quejarme de esto, no me siento ni, no siento ni vergüenza ni me siento culpable, ni nada de esto entonces sí puedo coger esas herramientas y, y, y hacer una lucha no en ese momento y enfrentarme, y, o bien por reivindicar, o bien por quejarme y poner una queja por escrito, lo que sea pero con el tema de la gordofobia y la vergüenza y la culpa que se tiene por tener este cuerpo que tengo, ¿no? Eh, bueno es, resulta mucho más difícil a no ser que hayas hecho un proceso yo creo pues como el que igual has hecho tu o con otras compañeras no y aún así <laughs> estás hablando que también lo tienes no pero sí o sea esa parte de mmm, sí yo recuerdo frases de eso que tienes menos probabilidades de quedarte embarazada y tienes más probabilidades de tener un aborto no entonces ya eh, o sea yo ya eh, de antes estoy pensando que, o si tengo un aborto va a ser por mi culpa, ¿no? Por no haber adelgazado previo a quedarme embarazada. Y esto me parece muy heavy porque, es, o sea, que, que tener un aborto cuando no es buscado creo que ya es bastante traumático para muchas personas como para encima añadirles algo así, ¿no? Yo no he pasado por esto, pero, me, no sé, vamos, en mi entorno sí que veo gente que lo ha pasado muy mal. Como para añadir todavía mucha más carga ¿no? a, a ese momento. Y bueno, eso quería compartir y, y agradeceros. Es muy guay escucharos. Qué casco, Dani. Yo, por ejemplo, que tuve un aborto subclínico, eh, a mí solo me informaron de que había más probabilidades de, de aborto eh, cuando es reproducción asistida con estimulación ovárica. Eso solo me lo informaron cuando yo cuestioné que igual no quería, o sea, que por qué tenía que ponerme óvulos de progesterona. O sea, si tú no cuestionas la hormonación, no hay una información. Me explico, o sea, no, de entrada tú no te informan, vale, eh, vas a inseminarte con estimulación ovárica, esto significa que aumentan los, los riesgos de... de de aborto espontáneo, ¿no?, y, eh, tanto subclínico como en las siguientes semanas, y, o sea, ya implantado, y, y en cambio eso, pues en el, con la obesidad me decían eso, ¿no?, es que la obesidad aumenta las probabilidades de aborto subclínico y, y aborto espontáneo eh, durante la gestación, ¿no?, y me recordaba lo que decía Marta, ¿no?, o sea, porque se problematizan los riesgos que tienen que ver con nuestros cuerpos y no, y no hablan de los riesgos que provocan, ¿no?, con, cuando además aquí en, el, en el Euskadi en principio son muy resistentes a decir que era un primer ciclo sin, sin hormonación, ¿no? Por ejemplo. A mí también, que te lo comentaba, ¿no? Que por ejemplo no te preguntan qué tipo de trabajo tienes o en qué condiciones laborales estás, porque sabemos que prematuridad, abortos y tal, también tienen que ver con eh, las condiciones laborales y esto es responsabilidad directa del sector económico, ta, 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 y nadie se mete con ello. Yo también se escuchaba y de repente me venía que obviamente es de mi privilegio eh, de lado eh, yo en los dos embarazos, eh, sí que una cosa que me pasó es que yo en los embarazos gano mucho peso. O sea, yo normalmente, bueno, acabé en los dos embarazos en 100 kilos clavados y esto sí que fue en la sanidad pública. Yo a, mí, a mi segundo hijo lo, lo tuve en casa, a otra mandanga, no pasé por la sanidad pública, en parte por la violencia recibida. Y había ahí un discurso culpabilizador de ganas peso porque no te controlas, no te controlas, porque no estás siendo responsable, porque no estás pensando en tu hijo, porque... Y era como, bueno, estoy comiendo igual que siempre, estoy ganando kilos, ¿no? Y hablaba con mi madre, con mi abuela y las dos me decían que habían ganado ellas pues mucho peso en concreto en el embarazo, que era algo que nos pasaba por lo visto a las mujeres de mi familia. Y en cambio el discurso dentro, de, dentro del sistema sanitario público era que no me controlo, me va a provocar una diabetes, que esta diabetes le va a pasar no sé qué a mi hijo. Y no me preguntaban, por ejemplo, cómo estaba comiendo. Y, de hecho, luego te daban la dieta que pretenden darte y eran galletas María y leche de vaca y... Y no sé qué, ¿no? Y era como, bueno, o sea, esto pues, pues es una basura, con perdón. Eh, y, y realmente es que es, es muy duro. Y en relación a los abortos, hay estadísticas, pero eran temas es que a menudo no sabemos por qué pasan, ¿no? Y en vez de decirte no sabemos por qué pasan, pues te dicen que es porque, pues eso, porque estás gorda, porque has salido a correr, porque tal. Y la realidad es que desgraciadamente no, tampoco se investiga mucho por qué, por qué pasan. Lo que pasa es que el éxito... Esto en reproducción asistida, ¿no? El éxito de la reproducción asistida es por todo lo que te han hecho y si falla es porque hay algo que tiene que ver contigo que, que, no, que no, que no te pueden ayudar con eso y que, bueno, creo que, creo que es muy problemático y tiene una ronda de perverso a veces. Sí. Sí, me gustaría añadir una cosita que también... Bueno, yo no he mirado de dónde vienen los estudios ni nada de esto, pero una cosa que me planteo muchas veces cuando sacan este tipo de datos así en los cinco minutos que te atienden es como: vale, si yo entro por ese arco que pone infertilidad, ¿no? Eh, y resulta que no soy infértil, que me he quedado embarazada la primera con una inseminación, con la hormonación más baja y tengo previo. O sea, ¿no? es como. Eh, esos estudios que dicen que estas características hacen que sea más difícil quedarte embarazada, ¿sobre qué personas están hechas? Sobre personas que ya llevan dos años intentándolo y han venido aquí. O sea, me estoy explicando. ¿no? Como que tampoco están hechas sobre cuerpos que no, ante, ni, que no parten de una dificultad en el proceso de gestación. Eso pues es súper interesante, Dani. Le voy a añadir al reportaje. <laughs> sí. mm. Yo con respecto a lo que, perdón, lo que ha dicho Udane antes, eh, yo que estoy en el activismo unos cuantos años, eh, yo he puesto hace nada dos quejas a mi médico, pero claro, yo si me hablan mal o me utilizas un tonito o me dices cosas inadecuadas, te pongo una queja, me enfado y te grito. Pero claro, lo de la gordofobia es que es mucho más civilino, porque no sabes si es por tu bien realmente. La, ¿Sabes el, cómo se llama esto? Eh, gordespotismo ilustrado, todo por las gordas pero sin las gordas. Entonces llega un momento que dices, eh, si tiene razón, porque yo no soy científica. Entonces, claro, yo todavía no voy a poner ninguna queja hasta que no nazca Isei. Cuando Isai salga por mi vagina, ahí ya sí. Ahí ya, después de llorar dos meses y medio y lo que sea, cuando pueda dormir, pondré quejas. Pero ahora no me atrevo porque pienso en mi cabeza. ¿Y si tenían razón? Eso es lo perverso de todo, que aunque yo sé que todo está yendo bien. Tengo este miedo todavía añadido y eso es culpa de ellos, porque yo no he hecho nada para tener este miedo de serie. Y luego a lo que ha dicho Marta, eh, casualmente yo en ocho meses de embarazo he engordado cinco kilos. ¿Cómo te quedas? No entiendo nada. Y como lo mismo que siempre. Claro, es verdad que después de que me dijeran que no me inseminaran, me apunté a una nutricionista no gordófoba, que hay aquí en Bilbao en el casco viejo, y, y es verdad que yo comía como el culo. Y ahora como mejor. ¿Y qué pasó comiendo mejor? Que engordé siete kilos más. Hola, claro, comer risquetos o comer una paella, pues no es lo mismo. Y una cosa te nutre más y te alimenta y tu cuerpo cambia. Claro, entonces yo también sé y Yune sabe que yo cada vez que estoy mejor estoy más gorda. Y si yo estoy mal, estoy estresada, agobiada, lo que sea, dejo de comer porque no me da tiempo. Entonces, que al final el criterio de engorde no es negativo siempre. A mí, engordar, por ejemplo, significa que estoy bien. Entonces, ¿qué es todo tan aleatorio? O sea, bueno, que, que yo es que me pregunto si realmente saben lo que hacen o si están dando palos de ciego como hacemos todas. O sea, yo creo que al final, bueno, hay cosas que serán ciertas y otras que serán estereotipos, clichés, cosas aprendidas que no se han, que no se han reciclado. Yo te quería decir algo, echazo que que me pasó algo muy similar a lo que te estaba pasando con el bebé que me ponían un peso no pesa cuatro doscientos esto va ah, igual tienes que ir a cesárea porque estaba de, todavía no ha llegado ocho meses luego lo mismo ah pues no eh, pesa tres luego yo pensé pff, no tiene ni puta idea o sea sé que cada uno es verdad que eran diferentes médicos diferentes sitios y, y al final pesó tres era grande pero no eran cuatro doscientos de los ocho meses o sea que en ese sentido Déjate guiar por tu instinto y, y disfrútalo porque si más siquiera un bebé grande, eh, eso, tres kilos y pico, 56 centímetros de bicho, era un bicho grande, pero, pero bueno, no, no lo sacas. <laughs>